Muy buenas tardes, amable auditorio. El día de hoy en el programa especial de TVUJAT hablaremos de la situación actual del precio del cacao en Tabasco. Esta transmisión es en vivo a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y también puede vernos a través de Facebook Live UJAT. Esta tarde me encuentro con dos distinguidos invitados. A mi izquierda tengo a la licenciada Ana Beatriz Parisot Walter. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas. En 1997 se convirtió en la tercera generación al frente de la empresa familiar Walter, la cual es actualmente una marca multipremiada dentro del sector chocolatero a nivel internacional. Inspirada en su labor y experiencia de vida dentro de la propiedad familiar Hacienda La Luz en Comalcalco, creó el concepto del Museo Vivo del Cacao y contribuyó a la creación de la Ruta del Cacao y el Festival del Chocolate en Tabasco. Ha participado en diversas publicaciones y por su destacada trayectoria empresarial, la licenciada Parisot ha sido distinguida con diversos premios y reconocimientos, incluido el prestigioso Cuchimán de Plata 2023. Muchas gracias, licenciada. Gracias. A mi derecha cuento con el distinguido invitado, el ingeniero Vicente Alberto Gutiérrez Casep. Él egresó de la carrera de Ingeniería Mecánico-Electricista en el Tecnológico de Monterrey. El ingeniero Gutiérrez Casep inició su labor en el sector cacautero y chocolatero hace casi 4 décadas y desde entonces ha demostrado una capacidad de liderazgo e innovación que le han llevado a ocupar puestos clave en diversas organizaciones, tanto académicas como empresariales. Él es fundador y gerente general del Grupo Industrial Casep SADCB, empresa líder en la producción, transformación y comercialización de productos derivados del cacao y el chocolate, la cual se ha posicionado como la empresa chocolatera de mayor tamaño en el sur-sureste de México. Actualmente, él representa al sector no gubernamental como presidente del Comité Sistema Producto Cacao Nacional y en su trayectoria ha reflejado su compromiso de poner en alto el prestigio del cacao mexicano. Muchas gracias, bienvenidos, buenas tardes. Bueno, como les comentaba, en este programa vamos a comentar acerca del impacto que ha tenido en Tabasco la fluctuación del precio del cacao a nivel internacional. Como antecedente, amable auditorio, le quiero comentar que los precios del cacao no son fijados ni en Tabasco ni en México, se fijan en el extranjero en las bolsas de valores de Nueva York y Londres. Esto quiere decir que estamos sujetos a las oscilaciones que nos llegan del exterior. En la pasada temporada 2023-2024, se observó un incremento en el precio del cacao, el cual impactó positivamente en el corto plazo a los productores de cacao. Sin embargo, queremos escuchar de viva voz de nuestros invitados, que como ya mencioné, son destacados empresarios y representantes del sector cacautero de nuestro estado. ¿Cuál fue su experiencia en esta oscilación? Muchísimas gracias. Me voy a dirigir primero al ingeniero Vicente Casep. No sé si quisiera comentarnos, antes de entrar en materia, algunos números o cifras que usted considere que sean importantes comentar para nuestro amable auditorio. Bueno, pues entrando así de lleno, como dices, pues realmente en cacao, pues los orígenes sabemos que México es origen del chocolate en el mundo, no en sí del cacao. Pero sí, en cifras te puedo decir, por ejemplo, que en México tiene un consumo nacional de más de 130 mil toneladas de cacao industrial. Y entre Tabasco, Chiapas y los demás estados, no superamos las 25 mil toneladas. Entonces, tenemos un déficit bastante grande de cacao, ¿verdad?, que obligan a importar cacao casi siempre de otras partes del mundo, y especialmente vienen los cacaos de Ecuador y de Dominicana, de República Dominicana. Es de donde vienen más los cacaos. Ok. Amable auditorio, les quiero comentar también que si bien el cacao en Tabasco no llega a cubrir, no puede competir con la producción de otros países, sí es importante destacar que nuestro estado es el principal productor nacional de este grano, junto con Chiapas, Oaxaca y en algunos estados en los cuales ya también se está cultivando cacao, como Guerrero, Michoacán, Nayarit, somos líderes en producción nacional. Sin embargo, el principal productor a nivel internacional se encuentra en África y es Costa de Marfil junto con Ghana. Y en América, pues tenemos a Ecuador y Brasil. Sin embargo, no estamos fuera de la jugada. México ocupa un lugar dentro del como país productor de cacao,
pero también somos un país importador. Ingeniero Vicente, le quiero preguntar, ¿el cacao que ingresa a México se utiliza para consumo o se utiliza para la transformación? ¿Cuál es la ruta que sigue el cacao una vez que entra a México? Pues mencioné cacao industrial. La situación de los cacaos es que realmente no hemos aprendido a conocer los mercados. El cacao industrial es, como mencionaste, es el cacao que cotiza en bolsa. Ese es un cacao, se puede decir, con ciertas características que se maneja bajo una norma internacional. Aquí en México tenemos la norma oficial mexicana del cacao. Así existe una norma internacional que tiene que ser de cierto tamaño, tiene que tener ciertas características el cacao. Muchas veces el comprador se basa en la norma oficial internacional para comprar esos granos de cacao. Tienen que tener, por ejemplo, lo que más busca el industrial es el rendimiento, no tanto el sabor. Entonces aquí nosotros muchas veces hacemos alarde de los sabores, de los aromas y eso. Y es que si llevas, por ejemplo, un cacao de aroma excelente o premiado, lo que quieras, a un Nestlé, a una empresa grande, te va a decir, lo dejas y te lo pago al mismo precio. Entonces, es lo que no hemos aprendido a conocer, a diferenciar los temas de los mercados del cacao. Es una cosa muy importante que tenemos que aprender primero para poder realizar, bueno, los tipos de mercado. Igual, mencioné acerca de los volúmenes de consumo de cacao. A mí me toca estar dentro del sistema Producto Cacao Nacional, donde todavía me piden firmas para importar cacao. Originalmente recuerdo pues, que yo comencé muy temprano a acompañar a los cacaoteros a México y era el pleito entre los chocolateros y los cacaoteros, donde no dejaban importar grano para que les compraban primero el grano. Ahorita eso no importa. Podemos dejar que importen lo que quieran de grano de cacao para que abastezcan sus empresas, porque generan empleos. Y si la transformación del cacao se lleva a cabo aquí en México y luego es exportada, pues qué bueno, porque queda el capital aquí, ¿verdad? Sin embargo, el cacao que tenemos aquí tiene características muy especiales, aromáticas, ¿verdad? Que lo hacen muy apreciado en muchas partes del mundo, hablese de Japón, de Inglaterra, de los países de que consumen más cacao per cápita, es donde se requiere ese cacao y se puede vender a muy buen precio y eso puede ser un aliciente para los cacaoteros de Tabasco. Excelente. Bueno, me voy a dirigir ahora a la licenciada Parisot. El ingeniero Casep nos hablaba de esos chocolates multipremiados. Y quiero recordar que, bueno, Chocolates Walter ha sido distinguido con muchos premios internacionales precisamente por la calidad y la innovación en lo que es el tema de la chocolatería. Es decir, quisiera que nos compartiera brevemente con el público ese cacao que ustedes producen en la hacienda, realmente, cómo es percibido en el exterior. Y si es transmitido ese sabor y esas características especiales que tienen de sabor y de aroma, que puedan ser la causa de esos multipremios que ha recibido la marca. Bueno, mira, primero que nada, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu público. Y nosotros producimos en la Hacienda La Luz una cierta cantidad muy limitada de cacao, porque, bueno, a final de cuentas, las cantidades que nosotros procesamos, también compramos cacao. Compramos cacao en Tabasco y en Chiapas. Son los únicos dos mercados que nosotros hemos escogido para comprar cacao. En el caso de los cacaos que nosotros compramos, específicamente, como comenta Vicente, nosotros hemos decidido utilizar ese mercado de los cacaos aromáticos. Por eso hemos decidido utilizar cacaos mexicanos. En Tabasco compramos cacao en Cunduacán, en Paraíso, en Teapa y Tacotalpa y en la zona de Huimanguillo, en Aguaselva. Y en Chiapas compramos en el Soconusco un cacao muy particular, un cacao que fue premiado a nivel internacional. Y nosotros lo que hemos tratado de hacer con esos cacaos es darles una salida hacia un mercado que es un mercado muy pequeño, porque es un mercado de especialidad, un mercado que te paga un plus, te paga más, pero pues es un mercado más pequeñito que los mercados industriales de los que habla Vicente precisamente, ¿no? Entonces, por decisión propia en la empresa, nosotros nos metimos en esos mercados. Y por eso para nosotros era muy importante llegar a participar en esos concursos a nivel internacional, porque nosotros queríamos comunicar a nuestros clientes, que son clientes con cierta especialización en el tema de chocolate,
pues que estábamos manejando un producto con una trazabilidad y con producto 100% mexicano y un producto de un cacao pues aromático, ¿no? Básicamente ahí nos especializamos y por eso es que hemos ganado los premios. Los procesos los cuidamos mucho y eso es lo que, en lo que nos hemos basado, ¿no? Excelente, pues muchísimas gracias. Como ven, amable auditorio, no solamente el cacao tabasqueño tiene un prestigio por su nombre, sino que también se está llevando al sabor, al aroma, se puede transmitir y se está mandando a nivel internacional. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Muchas gracias por seguir en compañía de TV UJAT. Estamos en una transmisión en vivo a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y en Facebook Live UJAT. Hoy estamos hablando de la situación actual del precio del cacao en Tabasco. Me encuentro acompañada de la licenciada Ana Parizó de Chocolates Walter y del ingeniero Vicente Alberto Gutiérrez Casep de Chocolates Casep y Sistema Producto Nacional. En el bloque anterior estábamos platicando de esta situación internacional de oscilación del precio del cacao y cómo ha impactado a los cacauteros y chocolateros nacionales, específicamente en Tabasco. Queremos saber cómo lo vivieron en esta pasada cosecha nuestros dos invitados. Y ahora voy a dar la palabra al ingeniero Casep, que nos va a platicar cuáles son los antecedentes, por qué es que ocurrió esta oscilación internacional del precio del cacao. Bueno, si quieres un poquito más atrás, ¿cómo comienza todo este concepto de aumento del cacao? Es más que nada un control de precio a nivel mundial y hay compañías que ni siquiera por aquí nos pasan. No sé si hemos oído de Cargill International, de Olam Cocoa, de Barry Callebaut, ¿verdad? Y esas empresas son las verdaderas dueñas del cacao en el mundo, son las que lo compran. Entonces, esas compañías también suministran recursos a las asociaciones o fundaciones que suministran apoyo a los cacauteros a nivel mundial, ya sea en África, en Asia o en América. Fíjate que a partir del 2002 se empieza a controlar el precio del cacao rápidamente con un sustituto de manteca de cacao. Entonces surgen unos nombres medio raros, ¿verdad?, que se llaman CBR, CBS, CBS, CBE. Entonces, esas partes era para sustituir la manteca de cacao. No pudieron sustituirla en mucho, pero sí la pusieron en la norma oficial mexicana. Entonces, ahorita en los supermercados aquí locales, vamos a ver, entonces casi todo lo que vemos en el supermercado dice chocolate en grande, pero en chiquito dice sabor A. Uh-huh. Ahí viene eso. Entonces, esto es hasta un 5% de sustituto de cacao, de manteca de cacao puede ir y se seguiría llamando chocolate. Okay. Si se pasa el 5% ya se llama sabor a chocolate. Es como decimos un pastel, dice un pastel de chocolate, no, es un pastel sabor a chocolate, no podemos decir que sabor es chocolate. Y así viene, entonces con esa sustitución del 5% máximo se deja de consumir en el mundo 300,000 toneladas. ¿Y quién crees que paga el pato? Pues los productores de cacao. Y eso también nos afecta directamente aquí en México. Claro, ¿sí? Se abaratan los costos de producción de estos productos comerciales que si uno como consumidor no pone cuidado, no sabemos lo que estamos consumiendo. No, ahora sí que nos dan gato por chocolate, sí. Pero teníamos que decirlo, ¿no? Por no poner atención en las letras chiquitas. Hace rato comentaste dijiste que el pan de hoy es el hambre de mañana o algo así. Sí, sí. Esto viene a cabo que la manteca de cacao baja de precio, entonces los productores de cacao y de los de procesadores intermedios, porque a nivel mundial no se maneja como aquí. Allá, por ejemplo, compran el cacao y hay unos procesadores intermedios y esos les venden a las chocolateras ya los subproductos para que hagan sus chocolates. Pero aquí se dieron cuenta que había sustitutos de manteca de cacao, pero no había sustitutos de sabor a cacao como en la cocoa. Hasta un porcentaje podías utilizar un polvo de algarroba, pero nada más. Entonces eso se da cuenta, entonces
Deja la manteca de cacao, como dicen, te regalo la manteca, pero te subo la cocoa. Y vuelve otra vez el precio a agarrar fuerza, ¿no? Entonces, como no pudieron controlar eso, a partir del 2012 empiezan con el tema del cadmio, contenido de cadmio en cacao. El cadmio es un metal pesado, el cual se maneja que hace estragos dentro del cuerpo, pues provoca cáncer y otras cuestiones. Pero la situación aquí real, si nos podemos analizar, es que no hay datos donde el chocolate haya causado problemas en el organismo humano, ¿no? Entonces, se consume más cadmio por papa o por mariscos, que son los que consumen más los europeos, que lo que consumen por cacao. Entonces, el cadmio ahorita fue una situación que sigue presente y es manera de regular únicamente el precio del cacao. Pero viene ahorita el problema que mencionaste, un problema de África, que viene la parte de que pues, los estragos del medio ambiente, estragos que una virosis, que el brote del tallo, que le llaman también, y otras cosas que también ha sido la sustitución de cultivos, que hace mucho tiempo, en el 2017 me toca estar con el mayor productor de cacao de Costa de Marfil, y me dice que Costa de Marfil dejará de producir cacao para producir palma de aceite. El cacao para los africanos es motivo de sentirse esclavos. Entonces cambiaron todo su esquema y están cambiando también su estructura y están cambiando la forma de cultivos porque les deja más la palma de aceite que el cacao, aunque estén acabando con la ecología. Ahora, si nos vamos a otra parte, Ecuador tiene un sistema de procultivo, se llama monocultivo y es al sol. Producen hasta 3 toneladas por hectárea. Aquí andamos, ¿no? En promedio no pasamos los 300 kilos, porque aquí pues todavía es semiselvático, es un policultivo y cosas así, ¿no? Somos muy románticos en ese tema. Pero a ese romanticismo le podemos sacar precio. Claro que sí, como dice, la parte de en que estamos metidos a muchos en el mercado de los aromáticos. Esta parte se ha ido regulando actualmente y yo les digo que México ahorita se encuentra en una posición muy especial porque si ves, México no ha talado sus árboles. Y ahorita la parte ecológica que manejan ellos es quien haya talado después del 2021 para sembrar cacao, ese cacao no va a tener precio, no se lo van a comprar. Si talases antes del 21, ok, está bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo está sembrando cacao de esa forma, ¿no? Por la cuestión que pasó en África. Pero México sigue con sus plantaciones viejas. Ahora no más, vienen ahora nuevas certificadoras que te vienen a cobrar un dinero para que tú justifiques que tu aduana no ha talado. Digo, bueno, pues aquí en México eso lo vamos a ver gubernamentalmente para que no se permita eso. Y aparte de eso, queremos hacer que el gobierno de aquí exija un precio superior, ya que nosotros hemos permanecido mucho tiempo protegiendo la tierra y protegiendo el cacao con árboles madre. Entonces, eso es una ventaja que tenemos nosotros y es por eso también le digo a los compañeros productores que puedan cultivar nuevamente su cacao, que van a tener muy buen precio y aparte un precio especial fuera de rango de lo que es el precio internacional del cacao. Excelente, muchas gracias. Sí, recordábamos que aquí en Tabasco el cultivo de cacao es biodiverso, a diferencia de Costa de Marfil. Voy a hacer la comparación con este país porque nosotros somos el principal productor nacional, Costa de Marfil es el principal productor internacional, pero las condiciones socioeconómicas, políticas y ambientales no son similares. El cacao que se siembra en Tabasco es un cacao diverso, se utiliza mano de obra familiar, pero no al nivel de esclavitud que se está manejando, por ejemplo, en África. El ingeniero Vicente nos comentaba precisamente que en ese mercado de fino aroma es donde se puede dar salida a una producción, a la producción tabasqueña que sí tiene esas propiedades. Y yo me quiero dirigir a la licenciada Parisot. Ya nos comentó que todos esos sabores se transmiten a los chocolates. Ya nos comentó que ustedes han elegido el mercado tabasqueño y el cacao tabasqueño y el cacao chiapaneco. Ahora yo le quiero preguntar a esos clientes, a esos compradores, a ese eslabón final de la cadena, ¿cómo le ha tomado, cómo ha sido la experiencia de ustedes, Chocolates Walter, con esos clientes
¿les ha resultado difícil o les fue difícil, por una parte ustedes, comprar el producto y por otra parte transformarlo y venderlo? ¿Sí? O sea, ustedes se encontraron en ambos lados. Mira, lo que nosotros hemos hecho es agarrar la cadena desde la parte final, desde el mercado. Cuando tú vas a pagar un precio de cacao tan alto como el que nosotros pagamos por los cacaos que compramos, que nosotros no le... El precio que nos da el productor, ese es el precio que pagamos. No estamos diciendo que nos dé más barato ni nada por el estilo. Lo único que nosotros le pedimos es que nos entregue la calidad que nos están ofreciendo, ¿no? Para que haya cierta estandarización, y digo cierta estandarización porque en este tipo de productos como los que nosotros hacemos no puedes estandarizar al 100% porque depende de cada cosecha. El sabor puede ser un poquito variable, si tiene más o menos grasa, si la combinación que te hicieron en ciertas compras de cacao, por ejemplo, compramos cacaos que son híbridos y no siempre vienen igual, etcétera, ¿no? El chiste es que nosotros, por ejemplo, empezamos por el mercado. Tenemos una experiencia, sobre todo en las ventas que tenemos en el norte del país. Hay un chef particularmente que nos dice, quiero tener en mi restaurante el mejor cacao que hay en todo México. Ok, el mejor cacao en todo México. Según dice el COEX, el Coco of Excellence está en Chiapas, en la zona del Soconusco. Tengo contacto con él, te lo puedo transformar en una cobertura y te la vendo, pero no te va a costar lo mismo, porque ese cacao cuesta 4 veces lo que cuesta un cacao regular. Y no le voy a decir al productor que me lo dé más barato para darte a ti más barato. Si tú estás dispuesto a pagar la cobertura a tal precio, yo te la hago. Y él me dice sí. Sacó sus cuentas de cuánto lo va a vender el precio final en su restaurante y me dijo, va, entonces yo le pago al productor el precio que le debo de pagar y transformo el chocolate en una cobertura que se la paso a él, específicamente a este chef. Él me la compra toda esa cobertura y ahorita acaba de ganar una estrella Michelin, y una de las especificaciones para ganar esa estrella Michelin fue el postre que hace con cacao y chocolate de nosotros. Entonces, para él valió la pena pagar ese sobreprecio porque ahorita se refleja en más ventas y más exposición para su restaurante. Entonces nosotros empezamos por ahí. El mercado tiene que ser lo que te ayude a poder trasladar el precio hasta el productor. Pero tú como intermedio, nosotros como procesadores, tenemos que tener la conciencia de que no puedes querer quedarte con el porcentaje más alto de utilidad sacrificando a tu materia prima. En el caso de lo que comentaba Vicente, para cerrar un poquito, nosotros estamos exportando a Francia. Es el quinto año este que estamos exportando. Hacemos 2 al año, la exportación de primavera-verano y la de otoño-invierno, tonelada y media y tonelada y media. El año pasado fue la primera vez que, además de toda la documentación que nos solicitan, nos solicitaron de Francia un documento extra, que era precisamente eso. No nos pidieron un certificado de no haber talado, sino que ellos lo que hicieron fue, prácticamente nos pasaron una aplicación en la que nosotros teníamos que descargarla en la computadora, subir ahí el mapa de dónde estaban las plantaciones de cacao de las cuales nosotros habíamos sacado el cacao que habíamos utilizado para el chocolate, combinado con la factura con la que habíamos comprado para tener una trazabilidad hacia esa plantación. ¿Y ellos qué van a hacer con eso? Los polígonos los van a checar que efectivamente sea cacao y que efectivamente con los videos de los satélites no hayan quitado esa plantación desde el 2021. Qué interesante. Bueno, quédense con nosotros, vamos a seguir hablando mucho más, tenemos mucho que decir, esto es muy interesante. Continuamos. Buenas tardes, gracias por seguir acompañándonos en este programa Situación Actual del Precio del Cacao en Tabasco. En esta ocasión me acompañan el ingeniero Vicente Gutiérrez Casep, la licenciada Ana Parisot Walter y se acaba de integrar a nuestra mesa el maestro Manuel Ignacio Gallardo Álvarez. El profesor Manuel impartirá la materia Ciencias de la Vida y actualmente se empeña como investigador postdoctorante en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
Él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y estudió la licenciatura en Biología, maestría en Ciencias Ambientales y doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales. Se ha especializado en la genética molecular aplicada para la conservación de especies en peligro de extinción y así como la mejora de genética de plantas con interés comercial. Cuenta con 10 años realizando actividades de docencia e investigación, tanto en universidades públicas, privadas y online. Cuenta con publicaciones en revistas internacionales, así como publicaciones en revistas de divulgación científica a nivel nacional. Bienvenido, maestro Manuel. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. En los bloques anteriores hemos estado platicando de cómo ha sido el impacto que ha tenido la oscilación del precio del cacao, que viene impuesto a nivel de por la bolsa de valores extranjeras. No tenemos nosotros el control de ese precio, y hemos escuchado de voz del ingeniero Casep y de la licenciada Parisot cómo han sido sus experiencias en esta pasada cosecha. Hablábamos de que en África, en Costa de Marfil, que es el principal país productor, se están enfrentando a retos ambientales, sociales, políticos y también a la presión de la opinión pública, ya que se han estado deforestando áreas de selva tropical y de reservas naturales para sembrar cacao. Sin embargo, también nos comentaba el ingeniero Vicente que se enfrentan a una condición del impacto de un virus que está acabando con las plantaciones de cacao. Yo quiero hacer aquí un paréntesis y recordar que hace 20 años, en el ciclo 2004-2005, llegó a tierras tabasqueñas, a tierras mexicanas, el virus que causa la moniliasis, que impactó la pérdida de 34% de la superficie cacautera. Pasamos de 60 mil hectáreas a alrededor de 48 mil hectáreas tan solo en un periodo, tan solo en un año. Este virus impacta a las plantaciones de cacao, ya que afecta directamente a las mazorcas, causa su pudrición y ya no se puede extraer absolutamente nada de estos granos. Esta tarde nos acompaña el ingeniero Manuel, el cual está formando parte de un proyecto de rescate y restauración de esos cacaos que han mostrado resistencia al virus de la moniliasis, y nos va a platicar precisamente de cuáles han sido sus experiencias en este proyecto. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Bueno, primero que nada, agradezco la invitación. En segundo, el proyecto es colaborativo, lo está llevando a cabo la UJAT en la División de Ciencias Biológicas, a cargo del Laboratorio de Genómica de la doctora Julia Lescher, que era la que nos iba a ayudar en este entonces. Y bueno, el proyecto en sí es el rescate y propagación de individuos que sean resistentes a la monilia. La monilia, aclarándolo un poco, es un hongo, más que un virus. Es diferente la forma de actuar, pero al final de cuentas lo que hace esta enfermedad es pudrir lo que es la mazorca. ¿Qué es lo que tratamos de hacer? Ir a campo primero, identificar a aquellos individuos que no presentan esta enfermedad o la presencia de la enfermedad sea lo menor posible. Después de eso, vamos al laboratorio, colectamos un poco de muestra de ese individuo, vamos al laboratorio, identificamos qué gen puede estar relacionado a esa resistencia y posteriormente ya decimos, este individuo sí es resistente, muestra cierta resistencia, este individuo no es resistente, y así poder tener al menos en el campo tabasqueño identificado qué individuos naturalmente han logrado subsistir a esta enfermedad, para posteriormente ya ir con los productores o hacer una estrategia de recuperarlos, rescatarlos y empezar las estrategias de propagarlos, es decir, multiplicarlos. Entonces existen varias técnicas para poder realizarlo. Una de ellas es a través de la parte in vitro, que es tomar una sección del árbol, introducirlo en un medio estéril y entonces poder tener varias copias de ese mismo individuo. ¿Qué es la ventaja de esto? Que podemos ya tener seleccionado e identificado un individuo resistente, tener clones de ese mismo individuo y al final poder transmitírselo a la comunidad. Entonces, una estrategia es tener más individuos resistentes de esa forma, es la producción. Excelente. Sí, una de las estrategias que se ha marcado a nivel internacional directamente de la Organización Internacional del Cacao ha sido la de renovar esas plantaciones precisamente para tener un mayor rendimiento, porque a largo plazo extender la frontera agrícola del cacao
no es la solución, ya que la planta de cacao pues obviamente no se siembra e inmediatamente empieza a producir. Se tienen que esperar aproximadamente unos 5 años para que empiece su producción. Entonces la estrategia es aumentar el rendimiento de esas plantaciones ya existentes. Sin embargo, recordemos que en África no tienen el material vegetal para realmente poder rejuvenecer, por así decirlo, sus plantaciones, cosa que aquí en Tabasco sí tenemos. Aquí sí contamos con el material vegetal, no solamente para poder darnos el lujo de seleccionar aquellas plantas campeonas o aquellas plantas resistentes que pueden convertir los cacautales en sitios de producción muchísimo más rentables, es decir, aumentar la cantidad de toneladas que se extrae por hectárea. A este respecto, yo quiero preguntarles ya concretamente a la licenciada Parisot primero, ¿cómo ha sido específicamente esta fluctuación? Ustedes que son tanto compradores como vendedores, ¿cómo lo vivieron? ¿Cuánto realmente llegaron ustedes? ¿Cuál fue el incremento que notaron en cuanto a lo que se pagaba por el cacao y al final de la temporada a lo que lo vendieron? Porque eso ha causado muchísima expectación entre los productores, que los pequeños productores generalmente pues vendían su producto en verde, en baba, y se pagaba realmente pues un precio muchas veces menor de 20, 25 pesos a los que bien les iba, y terminaron pagando hasta 50 pesos en verde, y se recuperó la práctica de lavar el cacao que ya se estaba perdiendo, que únicamente se aplicaba para ese cacao de autoconsumo, el que se guardaba el cacautero para consumirlo en casa. Empezaron a lavar el cacao y llegaron a venderlo, pues con datos informales, 130, 180 pesos. Yo quiero preguntarle a la licenciada Parisot, ¿cuál fue el precio máximo de cacao que ustedes llegaron a pagar por la compra y luego por la venta? Estás hablando en pasado, pero eso todavía todavía el precio máximo puede venir en la siguiente temporada. O sea, esta situación apenas está empezando. Okay. ¿Por qué? Porque es una situación que tiene que ver con varios factores, pero básicamente la coyuntura que ahorita está impulsando todo esto pues es el cambio climático. Okay. Y el cambio climático es una situación en la que estamos entrando en terreno que no conocemos. O sea, los científicos pueden de alguna manera predecir muchas cosas. Pero yo te voy a decir, mi abuelita predecía también el clima en la época de los abuelos. Sí. Yo me casé un 3 de mayo y cuando planteamos la fecha de la boda, lo primero que me dijo mi abuelita, y eso fue un año antes, no te cases el 3 de mayo porque va a llover. Y yo dije, ¿cómo vas a saber que va a llover un año antes? El 3 de mayo siempre llueve. Y sí, el 3 de mayo llovió. Y no parecía que iba a llover en todo el bendito día, y a las 11:30 de la noche cayó un aguacero. Es decir, el clima se podía predecir antes, los abuelos, los bisabuelos lo hacían porque había una estabilidad climática, porque tenías idea de qué iba a pasar. Ahorita esa inestabilidad en la que estamos, en el tema del cacao, estamos en una inestabilidad climática que afecta la producción y en una inestabilidad financiera que se genera también a partir de eso y otra serie de cuestiones, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, nosotros como Volter no pagábamos precios tan bajos por cacao por lo que comentaba Vicente. Nosotros nos decidimos por cacaos de especialidad, por cacaos aromáticos que tienen ya de por sí un manejo más específico y tienen un precio más alto. Para mí un precio de 120, 130 pesos no me espantaba porque eran precios que yo ya pagaba. El problema es que 120, 130 pesos, los que me lo vendían en su momento, ahorita ya cuesta 220. Y el que me vendía el cacao en 220, 230, que era el cacao más caro que yo pagaba, ya está en 380, 400 pesos. Okay. O sea, la subida fue, por un lado ya era algo que más o menos veíamos venir, porque ya se estaba de alguna manera especificando que iba a haber 6 meses de sequía, cosa que es completamente inusual. Entonces, tú en el campo, cuando trabajas en el campo, sabes que una situación de esas te va a generar un montón de problemas más adelante. El cacao nosotros lo compramos muy poco cacao en baba, realmente la mayor cantidad se compra ya seco, entonces los precios más o menos oscilaban así. Pero nosotros lo transformamos. Todavía hay muchos costos más asociados en la transformación para que al final tú el precio que vas a dar, pues es un precio bastante más alto de lo que el mercado todavía ahorita tolera. ¿Por qué? Porque los mercados comerciales tienen acopio de cacao por montones de toneladas y son cacaos
que ellos ya pagaron a un precio, entonces pueden mantener sus precios más tiempo. Pero los que nosotros los que compramos por temporada, porque trabajamos como trabajan los del vino con las uvas, ¿no? Se fermenta en ese momento, se lava, se guarda, se saca, se tal. Entonces, para nosotros es más complicado porque no tenemos guardadas toneladas de cacao con las que podamos enfrentar las situaciones coyunturales como estas, ¿no? Entonces, sí, nos ha afectado mucho. La afectación más grande ni siquiera es el precio. La afectación más grande ahorita es la escasez. Tú puedes estar dispuesta a pagar un precio mayor y ver cómo lo trasladas a tu cliente final. A lo mejor el cliente final está dispuesto a pagar por tu producto, que sabe que es bueno, un precio mayor, pero no hay cacao. Así es. Y, por ejemplo, la manteca, que es uno de los subproductos que comentaba Vicente, la manteca y la cocoa. La cocoa ha tenido un precio, sí ha subido, pero el porcentaje que ha subido la cocoa no es tanto como el de la manteca. La manteca ha sido una cosa espectacular. Ok. Muchísimas gracias, licenciada Parisot. Vamos a ir a un corte. Sigan con nosotros. Regresamos. Muchas gracias por seguirnos con nosotros en este programa especial Situación Actual del Precio del Cacao en Tabasco. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal 35.1 de Televisión Abierta y Facebook Live UJAT. Ahora quiero preguntarle al ingeniero Vicente la misma pregunta: ¿cuál fue el precio máximo de cacao que ustedes, que la empresa CACEP llegó a pagar por un cacao y lo que ustedes pudieron recuperar en las ventas? Bueno, mira, esto es un poquito amplio, ya que, por ejemplo, el grupo industrial CACEP se divide en dos partes, en lo que es Hacienda Cacaotera Jesús María y lo que es Chocolates CACEP. Chocolates CACEP adquiere cacao y procesa el cacao de la misma hacienda. Tenemos 50 hectáreas de cacao en producción y aparte compramos cacao. Nosotros tenemos dos vertientes y estamos enfocados en algo diferente a los Walter. Nosotros estamos enfocados más hacia lo que son certificaciones, asegurar la calidad, ¿verdad? Tenemos las certificaciones de orgánicos, tenemos el kosher y por ahí tenemos algunas otras certificaciones más que estamos también renovando, por eso tiene que ser cada año, se tiene que estar renovando. Estamos certificados en plantaciones y estamos certificados en procesos. O sea, tenemos que estar regulando todo al mismo tiempo y es un concepto muy fuerte. Tenemos una gran plantilla de trabajadores, ¿verdad? En las cuales unas se dedican específicamente a andar viendo la parte de las certificaciones, ¿no? A controlar todo. Y en este caso, por ejemplo, te voy a decir, ¿en cuánto vendemos cacao nosotros? Nosotros como Hacienda Jesús María vendemos cacao a las gentes que quieren, en el caso actuar en la parte de premios, en la parte de aromáticos, que también hemos tenido muchísimos premios, pero no como CACEP ni como Hacienda Jesús María, porque no estamos en esa línea nosotros. Okay. Nosotros no concursamos, CACEP no concursa, nosotros aseguramos lo que es la calidad. Okay. ¿Sí? Entonces nosotros también le compramos a los productores de cacao volúmenes importantes, lo que mencionaba Anita también, es la parte que compramos bastante cacao. Durante todo el año estamos comprando cacao, que ahorita no compramos cacao, como dice también, no hay. Pero nosotros nos abastecimos. CACEP Chocolates tiene todo el proceso en pequeño. Tenemos lo que es la transformación completa, hasta tenemos prensa de cacao para sacar la manteca, a autoabastecernos nosotros, que también, como dijo, es un problema grandísimo y un precio altísimo de la manteca. Y en el caso de comprar cacao, nosotros hemos pagado el precio hasta de 150 pesos. Viendo la calidad del cacao. Esa es una cosa importante, ya que los productores actualmente te varían mucho la calidad en base a oferta y demanda. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hubo una organización que estaba muy bien administrada y de repente se empieza a desboronar. No sé si mencionarla, pero es la Unión Nacional de Productores de Cacao. La parte esa nos controlaba muy bien la calidad de cacao. Sin embargo, ahorita hay muchos compradores diversos y en base a la demanda que se tuvo ahora, precisamente por el precio,
todavía no se conocía aquí y empezaron a comprar cacao. Se lo llevaban, decimos así, chile, sal y manteca, de todo tipo de cacao, a como iba. Entonces el productor empezó a cortar y vienen muchos vicios ahí, los cuales se llaman cacao verde, de todo. Y eso nos toca también a nosotros. Entonces, hay cacaos que puedes pagar muy bien porque tienen una buena calidad. Están muy bien fermentados, pero son franjas muy pequeñas de lotes pequeños de cacao, gente que hace realmente su trabajo. Y la mayor parte, pues, venden el cacao en baba y alguien lo compra, no se dedicaba a eso, pero veía como un buen negocio y se meten a andar manejando el cacao. Entonces, los máximos precios son 150 pesos que hemos pagado de un cacao fermentado. Aquí en Tabasco tenemos el cacao, le llamamos nosotros Blend Tabasco, porque tenemos calabacillos, tenemos tipo criollos, tenemos guayaquiles, tenemos ceilanes, de todo mezclado. La gente no lo ubica. Si tú te vas a comprar cacao Ecuador, allá es una sola línea, compras SN51 o compras Nacional. Es como si vas a Perú, compras el Chuncho, o compras también el SN51, que también lo tienen muy, muy, muy bien allá en Perú. Pero esa parte sí es bastante grave aquí. Aquí tenemos un cacao muy pequeño, nos da un rendimiento muy bajo para procesar, y nosotros estamos alineados en esa parte de lo que es la calidad del cacao, repito, en base al aseguramiento de la inocuidad. Ok, excelente. Ahí queda la reflexión para los productores de cacao que nos están escuchando. Este es un momento, es una pausa en el ciclo de producción del cacao, ¿sí? Estamos esperando que engorden las mazorcas, que crezcan, y ya veremos pues cómo va el precio, ¿no? Ya nos dieron nuestros dos invitados una idea de cuál va a ser el precio que va a ir a la alza. Es lo que estamos entendiendo, ¿no? De que tenemos que, quizás va a ir a la alza, no lo sabemos. Desde la Organización Internacional del Cacao han especulado, y quiero resaltar esta palabra, han especulado que la tonelada se va a comprar internacionalmente en $15,000. Estamos hablando de que son unos 300 pesos aproximadamente por el kilo de cacao seco, pero es solo una especulación. Entonces no vamos a poder realmente quemarnos las manos diciendo que este va a ser el precio, pero queda allí la reflexión para que los productores de cacao que nos están escuchando pongan sus barbas a remojar realmente. Estaremos muy pendientes de esta oscilación del precio para el próximo año, y quiero ahora darle la palabra al doctor Manuel Ignacio Gallardo, que nos acompaña hoy. Recordemos que él participa en un proyecto colaborando sobre el rescate de esos cacaos que han mostrado resistencia al hongo Monilia, y yo le voy a hacer una sola pregunta nada más. ¿Podríamos esperar, ante esta fluctuación climática, que podamos tener un nuevo brote de moniliasis que sea tan devastador como hace 20 años? Bueno, es difícil predecir el futuro, pero si las condiciones ambientales continúan así variando y no se han identificado en las plantaciones tabasqueñas regionales en México individuos resistentes y no se han reemplazado, es muy probable. ¿Por qué? Porque naturalmente las poblaciones son susceptibles, y si no se han recuperado, no se han logrado renovar, tienen esa alta probabilidad. Por eso es tan importante este tipo de proyectos, porque si uno identifica individuos resistentes, individuos no solo resistentes a Monilia, que tienen alta productividad o alto manejo a sequías, por ejemplo, se puede resguardar en este tipo de tipos. Entonces, este tipo de proyectos no solo ayuda a identificarlo, sirve a resguardar material biológico y sirve también para propagarlo. Entonces, es tan importante el desarrollo de la biotecnología y vincularlo con los productores y las grandes casas, este tipo de trabajo, para eso, para poder rescatar y tener una herramienta más, una estrategia más de conservación para estos eventos climáticos que a veces no se tiende, y estos eventos naturales como son las pandemias que de repente surgen, ¿no? Sí, muy interesante, muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar, me gustaría preguntarle, licenciada Parisot, una reflexión que usted quiera hacer para nuestro auditorio que nos escucha. Bueno, ahorita el cacao tiene muy buen precio, y como dijo Vicente, hay un déficit que tenemos en México arrastrando desde hace muchísimos años. Creo que es momento de que regresemos a los orígenes en ese tema en Tabasco.
y que se establezcan políticas públicas que promuevan la siembra de plantaciones de cacao. El mercado ahí está. De hecho, el mercado de chocolate está creciendo. A partir de la pandemia tuvo un crecimiento bastante interesante y ahí está el mercado. Entonces, si Tabasco tiene un clima tan maravilloso para poder sembrar cacao y producirlo y se da de la mejor manera posible, yo creo que es tiempo de invertir en plantaciones de cacao. Creo que es un... digo, dependiendo, por ejemplo, como decía el maestro, tenemos por ahí cacaos tolerantes, también hay en otras instituciones y demás, que pudiera ser interesante pasarlos a campo. Siempre va a haber la necesidad del cacao, es momento de sembrar. Creo que eso sería mi reflexión, ¿no? Exacto, muchísimas gracias. La misma pregunta, ingeniero Vicente. ¿Una reflexión final ya para cerrar? Bueno, pues es importante agarrar este momento. Como dijeron, va a subir el cacao y creo que va a pegar, no va a mantenerse arriba, ¿verdad? Va a pegar a los 20 mil dólares y va a volver a bajar. Son las predicciones que hay desde África. Y esto va a suceder, como ya conocemos siempre, cuando comienza aquí el consumo de cacao en México, comienza a partir del Día de Muertos, el 1 de noviembre. ¿Sí? Entonces es cuando se suben los precios. Van a subir más los precios, sí van a subir más los precios. Así que es importante que eso nos entre un poquito en la cabeza y que veamos que una plantación de cacao es rentable, ¿verdad? Que económicamente viable para volverlas a tomar. Los que tengan sus plantaciones de cacao la pueden retomar. Sin embargo, también ya se está comprando, inclusive, ya no se compra el cacao en baba, se compra la mazorca, ¿verdad? La mazorca en verde, no como esta, es cocolbosch. Entonces, eso es una parte importante que tenemos que hacer reflexión. Algo que quería comentar es de que los precios internacionales, aunque se vayan muy altos, en un país productor de cacao nunca se llegan a pagar precios internacionales, ya que se considera que es un 30% abajo del precio internacional al que llega, porque cuesta mucho poner el cacao dentro de la bolsa. Son gastos que se tienen por la situación que se está presentando. Pero sí, sigamos adelante y busquemos los mercados. No esperemos que nos vengan a comprar, hay que salir a vender. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, amable auditorio, ya nos escuchó. Vamos a ponernos las pilas, productores cacauteros. Y a usted, público que nos escucha, si alguien le regala un chocolate, valórelo, porque realmente ese chocolate cuesta mucho, no solamente producirlo, sino también comprarlo, ¿sí? Tenemos un aumento en el precio del cacao y en el chocolate. Muchísimas gracias por acompañarnos. Agradecemos a nuestros invitados, la licenciada Ana Beatriz Parisot Walter, el ingeniero Vicente Alberto Gutiérrez Casep y al doctor Manuel Ignacio Gallardo Álvarez. A usted también, amable televidente, muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima. Rosa legendaria, que son los hijos del sol. Raza legendaria, que son los hijos del sol. Y tienen la piel morena y henchido el corazón. Y tienen la piel morena y henchido el corazón. Camino de la chonca.